2, 3. Hola queridos amigos y amigas de Zona Creativa. Es un placer estar en otro video más con ustedes. Y hoy un video súper interesante. ¿A quién no le pasó? A vos, a mí, a La Cuerva, a Willy, a Zeus, a Emilce y a un montón de gente, amiga, que han sublimado tazas y le han salido mal. Jorge, ¿hiciste tazas mal? Muchas veces. Bueno. Y lo habitual, lo que se hacía antes, era que hemos leído en muchos foros y bueno, gente que nos escribió, que la ponían en tiner y bueno, y ya contaminaban la taza y era un problema. ¿Eh? Muchísima gente se quedó con tazas de que salieron mal y bueno, y había que modificarla. Nosotros en otros videitos hemos hecho con glitter. Quedan bien. Vinilo textiles. Vinilo textiles, exactamente. Queda muy linda, muy. Pero bueno, a la gente le gusta reutilizarla más allá de que los insumos son caros. ¿Eh? Y por ahí nos dan bronca decir, mirá qué mal me salió la. No. Y bueno. Llenamos a los familiares de tazas mal hechas. Sí, sí. Mal hecha, un poquito más clarita de un lado, más oscura de otro. Bueno, gracias a La Cuerva, una amiga de Buenos Aires, hincha del Ciclón. Un saludo ahí a La Cuerva, que tuvo esta idea y nos brindó para que lo compartamos con ustedes, con la comunidad de Zona Creativa y toda la gente de YouTube. ¿Cómo hacer para traer una taza para acá? Diríamos para darle vida de nuevo. ¿Eh? Ahí está. Ustedes vieron el videito que hicimos al principio, donde con la pistola de calor le vamos pasando y se va borrando con una goma. La goma la vamos borrando y sin pasarle líquidos peligrosos al, ya sea tiner o líquidos peligrosos a la taza. La verdad que se recuperan bastante bien. Yo lo hice más o menos así. Sí, con más paciencia sale más. Sí, con poca paciencia lo hice. Soy un tipo con muy poca paciencia en este aspecto. Pero bueno, se han borrado. Se han borrado lo máximo posible. Los colores oscuros quedan un poquitito. Si vemos ahí la manito para arriba, ¿se ve mejor? Mirá, sí. Para... Porque por ahí va a haber algún mal pensado que va a decir, no, hicieron tazas nuevas. No, no. Acá está la... No, aparte se nota. Cuando se cachó, sí, se cachó a Bojor, acá está rota. ¿Eh? Así que bueno, no vamos a cortar nada, vamos a mostrarla cómo le damos vida. Lo interesante de esto es que cuando recuperamos una taza de esta, estamos utilizando una brillosa y una opaca, tratar de buscar logos oscuros para que nos recubra bien todo, ¿eh? ¿Me explico lo que le estoy contando? Sí, para tapar el dibujo que teníamos. Por ahí para que no quede algún... algo de abajo, aunque ya quedó bastante bien. Pero si ponemos algo clarito se va a notar algo abajo. Así que quédense viendo este video que va a estar formidable. Ahí venimos. ¿Vamos? Bueno, vamos a agarrar el diseñito. Como les dije, acuérdense de hacer algo con negro, oscuro, ¿eh? Para que si se nota algo abajo, pase desapercibido, ¿eh? Y así recuperamos taza. Yo la verdad, Jorge, te digo la verdad, muchísimas gracias a La Cuerva. No he visto videos de YouTube de este estilo, cómo recuperar taza. Así que, bueno, no sé. Ahora vamos a hacerle publicidad a La Cuerva, que nos va a pasar su Instagram, su teléfono, que hace unos trabajos muy lindos en Buenos Aires. Es de Buenos Aires. Sí. ¿Sabes lo bueno de esto también? Sí, sí. De este método así de que no le saca el polímero. Exacto. Que lo podemos volver a sublimar. En cambio, muchas veces lo ponen en thinner, es uno de los primeros que es tóxico, y segundo que le saca el polímero. Perfecto. Bueno, antes que me olvide, Jorge, sí. Un papelito. Muy importante. Para recubrir y no manchar la... la resistencia. La resistencia. Nunca me sale. Así que te tengo a vos, Jorge. Bueno, esto es normal. ¿Eh? Una presión media.
Una presión media lo vamos a hacer en 190 grados centígrados, 190 grados centígrados y 180 segundos. ¿Eh? Vamos a tratar de no cortar. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a agarrar esta. Igual, muy bien. Yo creo que si lo hubiera dado más con la pistola de calor. Sí, sale más. Sale más. Pero bueno, vemos que acá este dibujito. Ahora vamos a hacer un primer plano, vamos a ver cómo quedan. En realidad, nuestra amiga la cuerva lo hizo, dice que quedó muy bien. Nos tiró unos tips, como diciendo no acerquemos mucho la pistola de calor a la taza porque se puede llegar a poner marrón según la calidad de la taza. En este caso no quedó marrón, quedó. Se nota un poquito el diseño de abajo, porque como le dije, no tuve mucho tiempo para. Sí, porque. Pasar la pistola de calor. Estar grabando y estar trabajando no es fácil. Pero con paciencia sale más. Exactamente. Bueno, tiempo. Otro tip muy importante que les voy a brindar. Por favor, consigan esta cinta térmica que es mágica. ¿Eh? Consigan esta cinta térmica que los va a ayudar un montón. Ahí está. No queremos cerrar el video, pero quedan 90 segundos. ¿Eh? Ahí está. Le quiero mostrar ya que está esperando estos segunditos. Creo que queda con la. Fíjate, mirá, que tenemos luz flujo atrás. Esta se empuja así, ¿correcto? ¿Eh? Sí. Mirá. A ver. ¿Se ve? No tanto. Pero. Mirá, ahí creo que sí. Ahí sí. Bueno, esta la hicimos con la. Acá, fíjate. En realidad el flujo se ve como blanco ahí, ¿no? Sí, el amarillo y el rosa lo. Mirá qué lindo. Se ve distinto. Buenísimo. Bueno, esta. Ahí se ve mejor, mirá. Creo que se ve bien ahí. Sí, ahí. Qué linda, Hermosa. Bueno. Con la 571. Con la 571 que tenemos aquí atrás, detrás nuestro. La verdad, preciosa, con dos tintas flujo. Y una máquina muy parecida, digamos, la hermana de la 570, sí. Que a Jorge le gusta más la 570, a mí me gusta más la 571, pero son preciosas. Yo siempre digo, la 571 son. Me encantaría hacer cosas deportivas. Buff deportivos, todo, sí. Con brillo. Bueno, 9 segunditos. Ahí estamos, vamos a ver cómo. Basta de cháchara. ¿Quién es que decía basta de cháchara, la verdad? A mí es una profesora. ¿Una profesora? ¿Buena, sí. Buena en la escuela o más o menos? Yo era buena, pero era de las que me sentaba atrás. Ah, quilombera. No, buena. Bueno, vemos que la transferencia es buena. Acá está la marquita, la marquita que yo le dejé a propósito. Daría, estaba rota. Estaba rota. Y vemos que la transferencia, Jorge, ¿cómo la ves? ¿Se recuperó la taza? Sí. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, es. Acá me equivoqué de tal vez el loguito un poquito más arriba, pero mira qué linda quedó. ¿Eh? Lo voy a dejar acá para que se vea. Al Kurkovain. Lo que nos olvidamos es cortarlo un poquito, porque la resistencia lo hice más grande que la resistencia. Por eso sale al lado de la asa. ¿Qué? Más clarito. Viste, yo te dije cortarlo un poquito. Bueno. ¿Te gusta cómo quedó? Pero bueno, esos errores. Si les pasa es porque el logo es grande. ¿Eh? Tienen que hacerlo un poquito más chico. Perdón por agarrar la tijera. No, quédate. Ahí por ahí, la parte más clarita se nota un poquito. Sí, sí, pero me gusta que le haga un primer plano para que la gente se saque su duda. Porque nosotros también lo estamos. Sí, lo estamos haciendo. Exacto. Vamos a ver cómo queda la esta. La primera que hacemos, digamos. A ver, estamos probando. A ver si funciona o no. Según nuestra amiga la cuerva. No, fíjate que no es negro. Muy bien. Bueno, me gustó. ¿Eh?
Esto es el tipo de logo que le decimos, ¿eh? Si vamos a recuperar una taza para vender, metámosle bastante negro. Acá vos lo hiciste más largo, Jorge. Sí, por eso te dije. Bueno. Cortalo un poquito y, claro, y te olvidaste. Por ahí medimos. Acá ves que habría que haber elegido alguna... No, pero zafa. Zafa queda bien, me gusta. La verdad que queda muy bien. Algún otro logo o, con paciencia, sacarlo un poquito más con la pistola. Claro, exactamente. ¿Eh? Con la pistola a calor, yo encontré un método, digamos, yo lo hizo la Cuerva, nuestra amiga la Cuerva. Le decimos que la Cuerva es porque hincha del Ciclón de San Lorenzo de Almagro. Se va a poner contenta de Boedo. El Ciclón de Boedo. La pistola de calor lo vamos pasando como cuando hacíamos con poliamida, que lo vamos pasando despacito y lo vamos borrando. Lo vamos borrando. ¿Eh? Ella dijo que medio lejos, pero en el punto más alto. Medio lejos. En el punto más alto y no de punta. Si no, claro, solo pasé de costadito. Ahí se va a ver en el video que lo filmé antes de hacer esto. Y se va borrando increíblemente. La verdad que me sorprende la inteligencia de la gente. Qué lindo que es este grupo de Zona Creativa, donde con nuestro amigo Seb, o ahora la Cuerva, o Willy, o Emilce, o todos los amigos. Chicos, hagan este video, esta idea, para compartirla con el grupo, con la comunidad de Zona Creativa, con ustedes. Porque por ahí a todos nos pasa esto. Tenemos 10 tazas que nos salieron mal y vos decís, che, qué macana. Me salió plata y la tengo ahí guardada. No, qué lástima. Nosotros se la regalábamos a nuestro amigo diciendo, bueno... Sí, por lo menos quedábamos, claro, bien, digamos. Pero y encima cuando uno es detallista, ponele, no, pero nos salió mal acá. No, está bárbaro, no pasa nada. Así que bueno, con este método podemos revivir nuestras tazas y mejorar un montón. Yo le vuelvo a explicar. Nosotros, no, hoy cuando le pasé la pistola de calor, ustedes van a ver el video, no le dediqué mucho tiempo, fue algo rapidón. Aparte sos muy ansioso. Muy ansioso y tuve un día muy ocupado. Y no tuve mucho tiempo. Pero pásele bien, tranquilito. Por ahí dejen descansar la pistola de calor. La dejan descansar, le vuelven a dar un poquito. Pero yo creo que en 5 minutitos lo resuelven. Bueno, Jorge, vamos a ver cómo queda esto. 5, 4, 3, 2, 1. Fuego. Ahí estamos. Vimos que no cortamos. Para que ustedes vean que... No, esto está bueno que... porque... No, pues yo digo, alguno va a pensar, che, qué linda quedó, pero cambiaron la taza, ¿no? Ustedes lo vieron en vivo. Ah, aparte se nota algunos. También uno lo hace... Mira cómo quedó esto, Jorge. La verdad, yo quemé, te felicito. Para. Ahí. Te felicito. Cuerva, muchísimas gracias. Es más, me parece que quedó mejor que... Sí, quedó que la otra. Quedó mejor, Cuerva. Ahí está, para vos, Cuerva, amiga. Quedó mejor que como estaba. ¿Eh? Sí. Ustedes van a ver cuando nosotros le pasamos la pistola de calor, quedó buenísimo. Jorge, esta es mía. Esta quedó buenísima. Me encantó. ¿Eh? Y bueno, es un método que no pierde... El polímero. No pierde el polímero. Y no queda tóxica. Te quiero marcar algo igual, Jorge. Sí. Que fue un error mío. A ver si quema. Sí, quema. Vamos a mostrarla acá. Venía a hacer un primer plano perfecto. Mi Kurt Cobain, Nirvana, mi banda, una de mis bandas favoritas. Pará, te quiero mostrar algo. Como acá quedó espectacular. La verdad que te felicito. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ahí está. No hagan lo que hicimos nosotros de querer darle más ahí, claro, en el asa, porque no va a pasar eso. ¿Eh? Como la resistencia es un poquitito más corta, nos va a quedar estas manchitas así. En realidad, yo lo hago de largo 21 y medio. Sí, esta vez yo tuve la culpa, le dije a Jorge, hacerlo un poquitito más largo. 23. Claro. Y no va. No, por eso no le mezclé. Pero el brillo y la calidad, acá lo que encontramos es, sí, que no perdemos el polímero, la taza sigue siendo
no tóxica, porque digamos, utilizamos la pistola a calor, lo que hicimos es desublimar la máquina, la taza. Sí, puedo agarrar el brillo que... Nada, impresionante. La verdad que es sorprendidísimo. Y en esta, que tiene, tiene otros colores, no es amarillo, ni se nota en lo de abajo. No, no se nota. Ni se nota. Creo que a esta le dediqué un poquitito más de tiempo. No, pero igual que a la vista parecía, aparecían amarillos y de la otra. Y por ahí también, vos decías, hago una taza. Quedó bien, pero me aburrí. Claro. Pasar la pistola de calor y... Obviamente. Y la gente nos va a preguntar, sé que nos va a preguntar, y está bien que nos pregunte, ¿cómo se utiliza la pistola de calor? Bueno, la pistola de calor, como nos enseñó nuestra amiga La Cuerva, al máximo. Y vamos haciendo... Despacito unos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, Jorge. Llegó hasta ahora y ya estoy medio dormido. Círculo. Unos circulitos, suave, suave. ¿Eh? No y tan cerca. No tan cerca. Ahí ustedes lo van a ir viendo. Si no, otro tips que les doy. Sí. Si se les pone amarillo, bueno, van a tener que buscar logos vintage. También, exactamente. El tema es recuperar la taza, sí, y volverla... Esta te la vendo, Jorge. No, porque la hiciste más grande. Bueno, la verdad que quedó muy lindo. Por no hacerme caso, me hubiese hecho caso a mí. Pero la verdad, no, quedó no. Mejor que sí, no. Se va a poner muy contenta y la gente de Zona Creativa. ¿Eh? Ojalá que, bueno, lo ayudemos a recuperar taza. A esas tazas 10, 15, 20, 30 que tenemos guardadas que nos salieron mal en nuestra trayectoria. Traerlas de nuevo aquí, pasarle la pistola de calor de a poquito, ponerle un loguito lindo y la podemos vender de nuevo. Gente, ha sido un placer. Muchísimas gracias por ser un equipo como somos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Cualquier idea que tengan de hacer videos, nos animamos a todos. ¿Eh? Pruebas, hacemos pruebas. Exactamente. Somos tipo laboratorio, digamos. Laboratorio. Para ver si es real o no. Nosotros no lo habíamos hecho esto. Esto es la primera vez que lo hacemos. Gente de confianza como nuestra amiga nos dijo, chicos, esto lo hice, quedó bien. La primera se me quemó un poquito, se le puso marrón porque le dio muy de cerca. La segunda quedó bien y así que bueno. Y lo está. Bueno que nos sacamos el polímero y lo podemos sublimar. Acá está. Para ustedes que nos dicen cómo recuperar una taza, señores, señores. Nos vemos en el próximo video. Te dejo con Jorge que nos va a enfocar bien. Chau.